Un mundo retropop ilustrado donde podemos encontrar personajes de ficción, actores, cantantes e incluso personajes clásicos como las Meninas de Velázquez. El artista toledano Ismaelo nos invita a viajar a los 80 en una doble muestra que podemos visitar hasta el 24 de abril en el Nuevo Almacén. Urban Retro y Retro Caos es el nombre de las dos exposiciones que ha montado el artista toledano Ismaelo Bravo. Imágenes digitales editadas desde la pasión del creador que utiliza los locales de hostelería como galerías de arte. Una forma de acceder al público sin necesidad de intermediarios y de darse a conocer, de dar un poquito de sí mismo en cada una de sus piezas. Cada cuadro tiene una historia relacionada con ese enunciado, esa palabra que pone. Y todas me definen mucho, o sea, todo de cómo veo yo las cosas. Si alguien quiere ver cómo veo yo cierto aspecto de los cuadros, lo investigando mucho y profundizando puede ver mi forma de ver la vida. Una doble muestra que podemos disfrutar en los dos locales del Nuevo Almacén, el del Casco y el del barrio de Santa Teresa. Cada una de ellas compuestas por 15 lienzos editados desde su casa, donde se inspira y crea, mezclando imágenes de los años 80 y 90 con personajes de series de ficción e incluso con obras clásicas. Ha llegado incluso a imitar la mítica portada de los Beatles cruzando el famoso paso de peatones de Abbey Road, pero ubicados en la toledana puerta de bisagra. Viendo opciones de mezclar cosas de Toledo, ¿no? De ahí se fue a enlazar cosas de las Meninas con otros personajes. Fue evolucionando al cuadro clásico con mezclas del pop de hoy, ¿no? En cuanto al cine, música, series, etc. Andy Warhol como referente del pop art internacional y Antonio de Felipe, gran artista español del urban art. Ismaelo bebe de influencias que han marcado su trayectoria. Una mente inquieta que tiene en el arte su mejor aliado para mostrar su alma y sus experiencias. Muchas de las colecciones se verán cosas relacionadas con Alicia, mucho con la Alicia de Tim Burton también, porque soy muy de Tim Burton. Entonces, pues al final son cosas que por un lado te gustan visualmente o te definen y otras por la estética en sí que va detrás de ella, la estética de los 80, de los 90. Dos exposiciones en una que podrán ver hasta el 24 de abril, mientras comparten un aperitivo y se dejan llevar por el recuerdo de una adolescencia marcada por Alicia en el País de las Maravillas, Marco o las figuras de los Playmobil o incluso rememorar series y películas de actualidad.